¿Qué? ¡Anda, que chavitas! Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este nuevo video de Tal Día en la Ruta de Sendi. Que cada vez nos acercamos al clímax. Dios, really. Vuelvo a decir, ya llevamos no sé cuántos años y no puedo ni con la Ruta de Sendi. Y creo que la Ruta de Sendi es la más corta de todas. Bueno, imagínense cómo van a estar las demás. Y... chale. Bueno, que pensándolo bien, para la próxima ruta ya vamos a recorrer muchas partes, eso sí. Tal vez sentí más largo la ruta de Sendi, porque también solamente tradujo el prólogo, la ruta común, hasta ya entra la ruta de Sendi como tal, así que por eso se hizo más largo. Entonces sí, tal vez las otras rutas no sean tan largas, pero quién sabe. En fin, pues, a darle duro, porque estamos aquí con Kazooie, que está haciendo su ataque de ira porque no encuentra algo que él pensaba que Sendi tenía. Ah, y por cierto, no sé si notarán, pero estoy estrenando lentes nuevos. Justamente hace ratito fui por mis lentes nuevos, porque ya tenía 3 años con estos, de los que siempre uso. A ver. Ya tenía 3 años y la semana pasada fui a hacerme un examen de vista y definitivamente necesitaba otros nuevos. Y sí, realmente noto la diferencia. Con este veo a 1080 Full HD. Se ve genial. Pero bueno, no hay nada mejor que estrenar estos lentes con el gameplay de Galtia. Ahora sí, hazme duro. ¿Vamos? Ok. Los soldados sacudieron la cabeza, irritados por el jefe que generalmente no expresaba sus emociones. ¡Hasta sus soldados se sacaron de onda! Probablemente sintió el ambiente tenso, ya que Kazooie exhaló profundamente. Lo siento. El soldado a su lado alzó la voz temerosamente. そもそもこの大きさのカバンに聖剣を収められるとは思えないのですが、やはりあるとしたらどこか別の場所に。 Soldado castaño. Se dice soldado castaño, supongo se refiere a que su cabello es castaño. Con el debido respeto, si observa el tamaño de esta maleta, sería imposible que la espada sagrada cupiera. Tal vez esté escondida en otro lugar. ¡Ah! ¿Con qué buscas la espada sagrada? Pero Sendi, obviamente, ¿cómo? A ver, Kazooie, ¿cómo piensas que Sendi tiene la espada? ¡Por Dios! Cuando lo enviaron a Diamante era un niño. ¡Niño! ¿Qué se va a estar llevando una espada sagrada con él? Kazooie realmente necesita unos buenos apps. Kazooie frota su frente haciendo un gesto de cansancio. Su fatiga se ha estado acumulando. Habían orejas bajo sus ojos. 聖剣は形を変えることができるんだ. ¿Ah, sí? ¿Eso no lo sabía? La espada sagrada puede cambiar de forma. そして正当なる持ち主が持つことで剣の形を取る。現状どのような形態になっているかは想像もつかんが、材質そのものは変えられないはずだ。 Y solo puede estar en su forma de espada cuando está en manos de su propietario legítimo. No puedo imaginar cómo luce la espada sagrada actualmente, pero el material en sí no cambia. Ha, そうなのですね. Ha, ¿con qué es así? 見れば一目でわかるはずだが... くそ! やはり聖剣はクリフォードの手にあるのか? いや、しかしそれなら... Con solo verla sabría si es o no es. Maldición. Tal vez la espada sagrada sí se encuentra en las manos de Clifford. No, si ese fuera el caso... Tonikaku, omaetachi wa sousaku o tsuzukero. Ore wa Sendi no tokoro e iku. Como sea, ustedes sigan con la investigación. Iré al lugar donde se queda Sendi. A donde se quedaba Sendi, perdón. ¡Sí! O sea, se refiere a donde estaba hospedado con Shin cuando llegaron a Cruz. ¡Canarazu hakaseteyaru!
Con seguridad revelaré si tiene o no tiene la espada sagrada. ¡Que no la tiene! ¡Te lo aseguro! Por Dios, pero bueno, ve terco este niño. ¡Oh, Shin! ¡Cuánto tiempo sin verte! Sí, fueron bastantes videos sin que apareciera Shin. Han pasado varias horas desde que se llevaron a Senri. Por fin el sol se puso y el cielo azul se tiñe de negro. Shin estaba asimilando toda la información que escuchó de Light y Aldo, bueno, de Licht y Aldo, mientras observaba las luces que comenzaban poco a poco a iluminarse a través de la ventana. Clifford no era el que tenía a Senri como objetivo, sino su verdadero hermano, Kazuhi. Diago había visto a Kazuhi en la reunión de los cuatro reyes, y a pesar de que se dio cuenta de la posibilidad del peligro, le dio la espalda. El hermano menor de Senri, Kazuhi, estaba vivo. Kazuhi seguía vivo y se convirtió en uno de los números de este país, Creus. Y eso no era todo. Kazuhi era el que estaba tras Senri, no Clifford. Yo echando la culpa al BGTS. Pero aún así yo siento que Clifford ha de tener la culpa en algo más serio. Que se me hace que es el verdadero instigador de la guerra civil de hace años de Creus. Hace algo me lo dice. Y eso no era... Ah, no, ya se lo dije. Shin estaba completamente confundido. Senri no ototo ga Senri o meratte iru. ¿Hermano menor de Senri estaba atrás de Senri? Según la investigación del gremio de Almers, no pudieron descubrir la razón. Sin embargo, parece que fue él quien contrató a Ian y envió a aquel grupo para atacar el barco. ¿Pero por qué? Porque pensaba que tenía la espada sagrada y aparte quiere vengarse. Tal verdad de los hechos nos sorprendió bastante, pero lo más preocupante ahora era la seguridad de Senri. Ha pasado un tiempo desde que se llevaron a Senri. Si creen las palabras del hombre que se lo llevó, la vida de Senri puede estar segura, pero no hay garantía de que no lo lastimarán. Licht y Aldo dijeron que irían a una estación de comunicación para recopilar información como un paso en el plan para rescatar a Senri. Por supuesto, Shin afirmó que seguiría. Como le dijeron que no había nada que pudiera hacer para ayudar al gremio, no podía acompañarlos. Solo podía quedarse tranquilo y cuidar del lugar. Mientras tanto, le dijeron que enfriara la cabeza, y sin poder evitarlo, lo llevaron a la posada de Almers. A menudo suspiraba mientras se movía de un lado a otro entre la ventana y la cama. No podía evitar sentirse ansioso. Sabe que Kazuhi generalmente se encontraba en la mansión de Clifford. En resumen, se especula que Senri podría haber sido llevado a esa mansión, pero no se ha comprobado, solo es una especulación. Actualmente, Clifford es el líder de este país. No importaba que el gremio de Almers intentara ir detrás de él. No podría colarse tan fácilmente en la mansión sin algo que avale la necesidad de hacerlo. Era natural que se requiera ser prudente. Lo entiende perfectamente, pero... Senri. Estaba preocupado, pobre Shin. Incluso si llamaba su nombre, no había nadie aquí que pudiera responderle. Shin nunca esperó que la verdad que había estado oculta todo este tiempo y que
descubrió al venir a este país lo sacudiría tanto. ¿Sonido? De repente escuchó un sonido extraño. Levantó su cabeza. El sonido se escuchaba desde la ventana. ¿Tori? ¿Un pájaro? No sabía qué tipo de ave era, pero parecía ser un gran pájaro que se detuvo en el borde de la ventana y que estaba mirando por el cristal de la ventana. Este fue un momento que lo hizo sentirse extraño. Inmediatamente notó que los ojos de esa ave tenían un color especialmente inusual. Ah, de ser las aves de las que habló este Laila, ya sabiendo que es un chico, este Laila con Sandy. Uy, entonces ya le envió un mensaje a Shin. ¿Es un ave manipulado por el poder? Había visto varias veces estas aves en el lugar de Diago. A diferencia de las palomas mensajeras comunes, esta era un ave especial que llevaba su propio mensaje a la persona designada y no a un lugar fijo. Ya lo es. El WhatsApp de ese entonces. Es muy conveniente, pero por supuesto también es una carga pesada. Y sabía bien que no muchas personas podrían usar esas aves de manera casual. Por un momento dudó de que ese pájaro se hubiera podido equivocar de destinario, perdón, de destinatario. ¿Dónde iba? Perdón, tuve una interrupción. ¿Dónde me quedé? Ok. Por un momento dudó de que ese pájaro se hubiera podido equivocar de destinatario. Pero también se preguntó si ese pájaro estaba dirigido a Licht o a Aldo, y accidentalmente golpeó la ventana de la habitación de Shin. Sin embargo, no parece que ese fuera el caso. Los ojos de color extraño del pájaro estaban observando fijamente a Shin. Shin, ¿te enamoraste de un pájaro? ¿Quién te viera, eh? Ok, ok, no pongo esa cara, estaba bromeando. Caminando con cautela, Shin abrió lentamente la ventana. Ese pájaro entró volando desde la ventana a la habitación, parándose sobre el escritorio. Había un cilindro unido al pie de ese pájaro que era de un tamaño más grande que el que llevaba una paloma mensajera normal. Incluso si extendía sus manos temerosamente hacia el pájaro, él no iría, ya que estaba entrenado. De alguna manera, Shin logró abrir el cilindro. Dentro del cilindro había un trozo de papel enrollado. ¿Qué tendrá escrito? Sin tener idea del contenido, desdobló el papel. Dice el papelito: para la persona que está buscando, casa J del edificio oeste en el segundo piso, se requiere de una cooperación urgente. Las palabras redactadas ahí eran pequeñas y parecían haber sido escritas con prisa. Solo una persona viene a su mente cuando lee persona que está buscando. La letra J sacudió su cabeza por un momento. Luego se dio cuenta de que podría referir que esa J podría estarse refiriendo a Jack. No pudo evitar Javier ante eso. El Jack de Creus. No hace falta decir quién era. Claramente se refería a Clifford. La persona que está buscando está en la mansión de Clifford. ¿Esto me está mostrando el lugar donde Sandy se encuentra? Eso era exactamente lo que habían estado esperando. Pero no deben ser descuidados.
Shin miró fijamente el pedazo de papel. Kono hisseki wa Senri janai. Esta letra no es de Senri. Lo que escribió esto no fue Senri. Eso estaba perfectamente claro. Sin mencionar la escritura a mano, era claro porque Senri había sido secuestrado, por lo cual no tendría los medios necesarios para enviar el mensaje. ¿Wanaka? ¿Es una trampa? Normalmente no era de extrañar pensar así. Pero se supone que el objetivo del enemigo era Senri. Ahora que el enemigo tiene a Senri cerca de él, no entiende la razón detrás de esto. Shin, mira, tú no dudes y tú ve. Ya te dijeron dónde está exactamente Senri, así que como todo caballero que va a salvar a su princeso, ve y rescátala. Que realmente yo no veo a Senri como princesa. Pero bueno, vamos Shin, ve por tu hombre. Desde que Clifford se dé cuenta que Kazui tiene encerrado a Senri ahí. Y quién sabe Clifford qué podría hacer, aunque no sería bueno que Clifford te viera. Dado que todavía me acuerdo cuando te echó los ojitos ese Clifford cuando estabas ahí trabajando en ese bar. Así que mejor apúrate. Pero hasta aquí le dejamos. Bien, finalmente el mensaje le lleva a Shin. Así que supongo que para el próximo video veremos a Shin yendo al rescate. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Se está poniendo cada vez más buena la historia. Y para los que sigan la traducción, se quedó aún mejor. Porque ya saben, la traducción está más adelantada que los gameplays. Me siento como el manga y el anime. En fin, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mantener!